Hola a todos, gente, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez más aquí a un vídeo más y Jorge, otra vez que volvemos a topo, ¿no? Que lo teníamos ahí un poco abandonadete. Sí, lo teníamos un poco ahí de lado. Volvemos otra vez a esta gran campaña española. Ahí está. Además, después de la entrevista que le hicimos el otro día a Borroco, podéis esta serie de juegos que analizamos aquí de topo, pues podéis complementarla con lo que nos contó el amigo Borrocop, que fue impresionante, de 4 horas enteras que estuvo ahí al pie del cañón el tío, espectacular. Y le mandamos un Ahora. saludo desde aquí, que sé Un que nos saludo. verá, sabemos que nos ve. Era lo que te iba a decir, que ahora sabiendo el otro día que dijo que nos ve, ahora estoy un poco nervioso. Cualquier día lo tenemos por aquí analizando juegos con nosotros, ¿eh? Que yo ya se lo dije, dijo que cualquier día venía por aquí. Ahora por semana le pillaremos mal, pero a lo mejor un sábado por la tarde o algo, así que coincidamos por ahí, igual podemos grabar con él. Ah, pues estaría de puta madre, porque claro, lo único que no, yo no sé si comentaría algún juego de los que hicieran sus antiguos compañeros, a lo mejor no. Claro, pero estando él aquí, pues, oye. ¿Qué iba a decir? Ah, sí. Nosotros estamos con Topo, pero que sepáis que en el canal de Xavi ya está, pues yo no sé, si no acabó, poco le quedará ya para comentar de Dynamic. Y que sepáis que tenéis ahí una serie de vídeos acojonante también que analiza paso por paso, pues, todos los juegos de Dynamic en todas sus versiones y toda esta historia, así que no dejéis de pasaros por el canal de Xavi YouTube si queréis tener otra visión de otra de las compañías grandes, ¿no? Bueno, realmente Topo y Dynamic fueron las que más producción tuvieron. Jorge, ahí estuvieron codo con codo dándose leña en aquella época, ¿no? Sí, vamos. Era como Real Madrid y el Barça Ahí está. de la época realmente. Pero vamos, que también, ya ves que lo comentamos un día, que viendo tal vez los juegos de Topo, Opera Soft ahí estaba comiéndoles el culo, ¿eh? Sí, en calidad y eso. Lo que pasa es que sí es verdad que, por ejemplo, ya Opera y Cigurat y eso, en cuanto a producción, ya están, claro, esta gente producía al año ni se sabe. Topo y Dynamic era juego tras juego. Pues yo no sé cuántos juegos tiene si había analizados, Un montón de ellos, pero una además, barbaridad. unos vídeos súper entretenidos y oye, y para que vea la gente además el Xavi no se anda con pelos en la lengua y cuando ve un juego que es malo, lo que dice lo comenta, lo que saco. Sí, vaya que sí. Pues hoy, Jorge, nos traemos Survivor. Vamos a retroceder en el tiempo hasta el año 87. Que, bueno, pues posiblemente sea de los primeros juegos de Los Topo primeros. como compañía, ¿no? De Topo Topo. Luego Herve publicó Las tres luces de Glaurung, creo recordar, que se llamaba Herve. No se llamaba Topo todavía, pero este posiblemente sea de los primeros, ¿no? Sí, de los primeros, pues del 87, de los primeros juegos, además. Este, ¿y qué quién tienes ahí? Super chuleta. Tengo la ¿Quién lo chuleta. programa? Pero Para ver bueno, quién lo hizo. este me lo sabía porque podéis disfrutar, creo, que en el mundo del Spectrum, si no me equivoco, de entrevista con su programador, con Rafa Gómez, Rafaio, ¿no? Que es además su primer juego y por el que lo ficha Topo y montan esa nueva compañía ahí y todo el rollo. Lo va a buscar. Él lo cuenta en la entrevista, pero también lo cuenta en los libros de Jaume Esteve de 8 Quilates, que lo va a buscar. Paco Pastorakase, la madre flipa en colores. El cantante, ya sabéis que era el cantante de Fórmula Quinta. Y tú imagínate que de repente entra un tío de estos por casa y dice: no, que me quiero llevar a tu hijo para Madrid a hacer Hombre, visto juego con casi de esa manera suena mal. En él. aquellos tiempos sonaría, bueno, vale, pero ahora dices, ahora llaman a la puerta de tu casa y dice que me quiero llevar a tu hijo para Madrid y a lo mejor te prenden fuego.
Sí, porque él es, pues no recuerdo, no sé si de Córdoba, sí que es andaluz, pero no es exactamente ahora de. Y él decía que, bueno, claro, él se tuvo que buscar ahí un poco la vida, que lógicamente a nivel de allí no conoces a nadie para, pues, el tema de la programación y eso, imagínate lo que se tendrían que buscar la vida a esta gente. Y lo que yo ya no me acuerdo es cómo cojones dio él con esta gente, si se lo presentó a Herbie y luego lo fueron a buscar. Eso sí que ya no me acuerdo. O a través de alguna revista, esto que se llevaba en la época, ¿no? Que mandaban listados a revistas y. Eso sí que no me acuerdo, pero sí que recuerdo eso, que cuenta la anécdota esa de que cuando entra el Paco Pastor por acá, claro, y la madre flipaba en colores. Joder, si es el cantante de Fórmula Quinta. La quinta. Qué grande, tío. El caso es que el juego es de él. Los gráficos son de Rafael García y luego la pantalla de Spectrum y de MSX, la pantalla de presentación de estos que teníamos tan guapas en 8 bits, es de Javier Cano, que en paz descanse, y la de Astro CPC de Julio Martín. Esos son los que figuran en Computer Emozone, ya sabéis que es la Biblia de los juegos, de lo que es la edad de oro del software español. Ahí podéis ver todos estos datos si os perdéis con nuestro análisis. Juego, tío, que salió ya con la famosa rebaja de las 875 pelas. Pero esto, tío, en Inglaterra valía un pastizal. En Inglaterra fluctuaba en cassette entre 9 y 10 libras, tío. Eso al cambio, pues no sé cuánto sería, pero yo creo que una libra debía andar por igual 200 pelas o ciento y piquísimo pelas, muchísimo, o 200 y pico, no lo sé, no recuerdo, pero sé que era muchísima pasta, tío. Imagínate, ¿eh? Cuánto la clavarían, porque esto viene de Topo, pero creo que lo distribuye también Usgol, ¿no? Allí. Ahí ya Según. me, ahí ya me coges. Según Costa, en la chuleta. Entonces, ya sabes que nosotros Ah, aquí no digo, te has inventamos quedado, digo, nada. hostia, es un gol. Pues, oye, para alguna gente diría un gol, sinónimo de caca a la vaca, pero que no, que un gol tiene cosas buenas, hostia. Sí, tiene cosas. Ah, bueno, no lo dije, que se me pasó, perdonad. Aquí ya está de músico también, Gominolas, como no, que está prácticamente desde el principio en Topo y omnipresente en toda la producción musical de la compañía. Una, y además la música que es del menú, si no recuerdo mal, muy buena, porque ya ves que Gominolas muchas veces adaptaba a clásicos de pues clásicos, músicas de que hemos oído todos y las adaptaba. Y esta, a mí por lo menos no me suena a que sea un refrito de otra música. Sí, además, teniendo en cuenta que el programa, el juego, pues es un homenaje en toda regla y vamos a hablar ahora un poco de ello, de Alien, ¿no? Yo, mi opinión es que se follaron la licencia de Alien directamente. Sí, además, bueno, él lo cuenta en esa entrevista y en el libro de 8 Quilates lo cuenta también que, bueno, quiso, yo qué sé. Por aquella época, además, el juego es del 87. Recordemos que Alien, si no me equivoco, creo que es del 79, pero la segunda parte es del 86. O sea que entre que desarrollas el juego, lo sacas y tal, pues posiblemente con la fiebre de esa segunda parte, Jorge le diera por hacer Hombre, esto. tiene parte de la primera, tiene parte de la primera y de la segunda. Recuerda que la segunda es cuando salen ya aliens a cascoporro. Aquí, por ejemplo, en este juego llevamos a uno, pero incluye el tema de los colonos y el tema este de tal, que yo creo que está sacado de la segunda parte. Y aquí una pregunta que te iba a hacer yo. ¿Tú qué prefieres? ¿Alien 1 o Alien 3, que sale un alien y se les va cargando, o prefieres la 2 y la 4 que salen a cascoporro y tiros ahí a mansalva? Yo la 4 no la vi, tío. Dejé la saga en la 3. Mira, tendría casi que igual la tendría que ver. Pero ya te aprovecho para preguntar qué tal va la película o ya es desvirtúa demasiado. La cuarta, pues yo no sé si cogió la franquicia, yo no sé si es
de un director francés, de Luc Besson, del Quinto Elemento, y ahí se notan que hay. La película tiene un bajón de calidad de la hostia, pero se puede ver. Bueno, se sacan unas cosas de la manga como que Ripley es un clon y. Hay cosas, como la veas, comparada con las demás, dices, esto es un rollo, pero como película en sí y tal, está muy bien. Tiene escenas muy guapas de los aliens nadan debajo del agua, increíble. Y tiene escenas muy guapas de combate. Lo único que se ve esa cosa, yo es que me da cago en 10, me da a mí que lo dirigió el francés este. Y se nota ahí, porque Luc Besson ese es, yo no sé si es el mismo de Taxi, ya te digo, de. Vamos a ver, Alien Resurrection, ¿no? Sí. Mira, director Jean-Pierre. Jeunet o algo, Jean-Pierre Jeunet, que nos perdonen la pronunciación entre el inglés y el Claro. francés, vamos sobrados, ¿eh? Que este, pues no ha hecho nada. Prácticamente. Filmografía, pues nada. Ha hecho cuatro dramas. Bueno, Amélie, que dicen que yo no la he visto. Amelia a mí me mola, a mí me mola. Yo no la he visto. Pero el guión de la 4 horas que estoy viendo aquí es de Joss Whedon. Y este tío es. Ahora, ¿qué tal? Joss Whedon, filmografía. Como guionista. Fíjate, es que este tío es guionista de Los Vengadores. The Guy in the Goose, The House, Ángel. Buffy Cazavampiros. La serie. La serie. Vale. Bueno, ahí Gran está. película. Tiene actores franceses. Tiene a Ron Perlman. También es el que de la serie que a ti te gusta de las motos. No es el. De Hijos de la Anarquía, sí. Joder, Sí. me gusta mogollón esa serie. Y Me gusta es muchísimo. también en Hellboy, sale. Ron Perlman. Hellboy, vi yo la película de Hellboy. Joder, ahora no me acuerdo, tío. Ahora, las mezclo esa con la de Sin City. Sin City sí la vi. Hellboy. No, Hellboy yo creo que no la llega a ver, tío. Pues échalas un vistazo que están entretenidas. Es la del Diablo Rojo. Sale Ron Perlman también Sí, caracterizado que de sale con el cuerno, tío. Hellboy. Pues yo creo que de todas las películas de Alien, bueno, no he visto Resurrection. Me quedo con la primera, pero por una cosa, tío. Nunca se me olvidará, no sé qué año era. Porque lógicamente la película es del 79 y yo ahí me pilla con 2 años. Y no sé qué año era cuando yo veo esa película por primera vez. Me imagino que en la 1 o en la 2 de televisión española. Más canales no había, o sea que. Y es que es de esto que te queda grabado a fuego, tío. Era por la noche. Y estaban poniendo la película y lo de la escena esta mítica del alien saliendo del tío bueno, el comedor aquel o lo que fuera, la habitación o lo que fuera. Tío, eso es que es de eso que te queda grabado a fuego, tío. Y yo no sé ni los años que tendría, ni qué año sería cuando pusieron esto en televisión, ni Esto nada por el estilo. se queda a fuego, tío. Esa escena cuando le empieza a regurgitar todo. Una escena además que está. Hicieron un homenaje, no sé si la habrás visto tú, La loca historia de las galaxias. La vi en su día, hace mucho tiempo, Y esa, y al la loca final, historia del mundo y todo esto, sí. pues al final de la película casi que van a una cantina allí espacial y tal, y yo no sé si es el mismo actor. Y pide una sopa espacial, dice una especial o una sopa espacial, tal, no sé qué, y empieza el tío a comerlo. Me parece que es el mismo actor y todo, y empieza a regurgitar y a pasar lo mismo, y le sale el alien de allí y empieza a bailar. Era una película de coña, era de este de Mel Brooks, que salía tal. Pero sí, la escena esa es súper potente, la que dices. Luego, ¿qué iba a decir? En Aliens, bueno, Aliens 2, Aliens, no se llama en plural, ¿no? Ale, sí. Que esa recuerdo haberla visto también en su día cuando tenía yo el Plus hace ya 20.000 años que echaron la versión esta del director que era más larga y todo el rollo este.
James Cameron, además, es el director de... Sí, y bueno, ahí ya salen hasta tíos como montados en robots de estos de... Bueno, robots, no sé cómo explicarlo, sí, como si fueran el Sí. EB209 ahí que te monta el tío el marine y tal, bueno, ya es Las otro... carretillas elevadoras del futuro. Sí. Sí, porque el tío movía palés con eso, con ese invento. Y luego ya la 3 que tenemos ahí a Ripley, ¿no? Que con el pelo corto, La 3 la creo. llovieron, porque además la dirigió, si no recuerdo mal, David Fincher. Y David Fincher me parece que acababa de hacer Seven. Sí, efectivamente. Seven de... Joder, ¿quién sale en Seven? Seven Brad es de Pitt. Brad Pitt, es de Y Brad Kevin Pitt. Spacey. Y lo Los petó ahí. siete pecados capitales y toda esa Sí, mierda. una Una película... película difícil también de entender, un poco así, ¿no? De estas, Yo es bueno. que a mí me gustó mucho en su día. Yo además leí el libro y la he visto 50.000 veces. Lo único que, claro, cuando la has visto la primera y ves el final, que es el hoyo del meollo, pues luego pierde. Pero es una película que está muy bien. Y este director la había petado ahí. Era ahí de moda y aquí pues se pegó un poco se pegó un poco la hostia. Pero vamos, que no es mala película tampoco. A mí tiene cosas muy interesantes. Decir que la primera película de Alien, bueno, ahora no, no sé si es la primera, debe ser la segunda. Existe un videojuego que se llama Aliens o algo así, creo que se llama Aliens, tío. Ahora me van a perdonar y que me corrija querer si se explota en los comentarios si ven el vídeo. Existe un juego para MSX que está muy chulo. Está, bueno, manejas el tío con un spray muy grande y vas con lo típico de izquierda y derecha. Porque luego existe una videoaventura, o bueno, no sé si es exactamente una videoaventura, perdón, una conversacional o algo así. No sé si es exactamente una conversacional o es que te mueves así como en primera persona por la Es nave. que te mueves como primera persona, porque yo cuando me comentaste de hacer este juego, y yo sabía un poco la referencia, y probé ese juego, sale que puedes elegir de Aliens, de la segunda película, pues puedes elegir a Ripley, a Basket, a los protagonistas. Y es como una vista en primera persona, sale un punto de mira, y macho, yo no he sabido hacer más. Disparas, ahí no sale nada. Y no me digas, Yo pero sé que no es sé este, qué. pero la verdad es que no lo jugué nunca, ¿no? O No, sea, no, 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 yo no lo sé jugué, que esos existe, juegos. pero no. Y luego, a ver, que déjame tirar de memoria, a ver. Bueno, existe Alien 3, yo le di mucha cera. Me pilla a mí en la época de Super Nintendo Sí, esto, de la Super, nada. y no sé quién fue el que compró el cartucho, pero yo... Ah, sí, fue un colega mío, fue Sergio, creo que le mando un saludo desde aquí si ve el vídeo. Tenía el juego, el Alien este, el 3. Y bueno, no estaba mal, no estaba mal el juego. Poco. No estaba mal, para mí un pelín difícil, porque ya ves que tenías que rescatar a los colonos, tenías que saber, en cierto tiempo me parece, ¿no? Cierto Sí. tiempo tenías que saber dónde estaban. Pero tenía, joder, me acuerdo yo, si no recuerdo mal, el ruido de la ametralladora era clavado. Estaba de puta madre. Este juego creo que era de la extinta Acclaim, tío. O Acclaim, o como se lo queráis decir. Pues me Bueno, parece que sí. ahora me tiré a la piscina. Creo recordar que Pues era yo no sé esa. si la de Klein o de... Ahí va a decir una pijada como un campano. De LJN me da mi pena. No, Al de papá. LJN. Bueno, no lo sé, tío. Bueno, no lo sé. Lo ponéis en los comentarios si nos Eso, equivocamos. Luego me efectivamente. diréis, oye, pero ¿y no dijisteis nada que había un alien octavo pasajero y tal de isométrico? Pero sí, joder, pero es que no sé, tío, es un juego rarísimo. Y manejas un robot como el Batman y todos estos y el Heath Overhill. Es una cosa Sí, extraña. es Alien 8. Es una especie como de juego de palabras que hacen ahí y tal. Ese juego, joder, ahora, ¿es de Ultimate? Pues Ten, 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 sí, ten. creo que sí, ¿eh?
Posiblemente se tira de la chuleta Sí, al porque pagarla, pero sí, posiblemente yo creo que sí, ¿eh? sí, es de De Ultimate. última. Pero es un juego, yo a ver, yo no lo he jugado en profundidad, pero no, en principio no, como que no tiene mucho que ver o si A mí tiene es que que ver eso, es... a mí esos juegos isométricos es que no me llaman la atención para nada. Con perdón de la gente que sea muy fan de Ultimate y tal, no me llamaron a mí en su día para nada. Y más, antes de pasar al juego, hablando de Alien. Bueno, un dato muy importante. Como acaba de fallecer hace no tanto, que en paz descanse, el creador del monstruo de Alien, entre otras lindezas, pues es el gran H.R. Giger, el suizo este. Y eso, que nos ha abandonado hace escasas fechas, Jorge. Sí, hombre, el creador de todo el universo Alien. También trabajó. Fue una persona que tampoco. O sea, él hacía sus esculturas y tal, pero tampoco en el mundo del cine. No. Que podía haber dado más de sí. No abusaron mucho de él, no lo utilizaron mucho. Porque me parece que hizo algo en especies. No sé si te acordarás que sale la Natasha. La tía esta que en su día estaba muy. Muy cañón, ahora claro, ya, tiene sus años, pues será una mil. No, pero que la película aquella, no sé si te acordarás, que la tía es medio alien y Sí, quiere aparearse locamente y sí, sí, movidas de sí. esas. Y bueno, y H.R. Giger lo tenemos también en videojuegos, en las dos aventuras gráficas de Dark Seed. Bueno, dos, no sé si hay más de dos. Hay dos, Me ¿no? parece que hay una más. Tres. Bueno, por lo menos en las primeras está. La tres ya sí que la desconozco completamente, si la hay. Pues No a ver la he si voy llegado a a tocar. tirar. Mira, voy a tirar de chuleta porque yo creo que es de Clay 3. ¿Dos? Posiblemente. Sí. Dos seguro, eso seguro. Y la primera la tuvimos en Amiga, para los que fuerais amigueros, la segunda ya no, la segunda ya no salió en nuestro ordenador. Y ahí, bueno, tiene todo el arte plasmado Giger en el juego. No lo sé, vamos, no, tampoco viene muy claro. Sí, vamos, el universo, además, yo creo que es uno de los primeros juegos hechos pues en 640 por 480, porque lo pidió expresamente, ya ves que lo hablamos un día, lo pidió Sí. expresamente Giger, porque antes se hacían a 320 por 240, y dijo él que para el universo que había creado, que él lo quería a más resolución, para que no se perdería calidad. El juego, la aventura gráfica está bien, lo único que ya ves que lo comentamos, que como cometas un fallo, o sea, hay acontecimientos como omitas uno, el juego te permite tirar para adelante y llegas al final, porque tienes no sé si es una semana, porque tienes algo en el cerebro y tienes que evitar que te explote la cabeza. Y a lo mejor llegas al último día, te revienta la cabeza y no sabes ni por qué ni. Sí, una aventura puteante a tocar, nada que ver con las de Lucas ni Es nada. dura, si la gente la va a echar un vistazo ahora, es durilla de jugar. Sí. Y ya para acabar con Giger, si me permites, Jorge, voy a contar Sí, aquí hombre. una anécdota que, bueno, a ti ya te la conté el otro día. Para los que les guste el tema de Giger y por un casual, bueno, y viajar, y por un casual se vayan a acercar a Suiza, a tierras suizas, próximamente, aunque sea a depositar pasta en el banco, pues que sepáis que nosotros hace ya pues cuestión de 3, 2003, 11 años, 2003, andábamos por Suiza sin rumbo con unos colegas. Y veníamos de visitar Ginebra. Y no, no veníamos de los bancos. Por desgracia, no teníamos un puto duro que nos quedábamos en un camping ¿cómo se llamará esto? En Interlaken. Más o menos hacia la mitad, hacia el centro de Suiza. Teníamos ahí el campamento base instalado. Pero bueno, veníamos de visitar Ginebra, de dar un garbeo y tal. Y
cerca, muy cerca de Ginebra, que era Gruyère, sí, donde el famoso queso este de Gruyère. Entonces, el objetivo de nuestra visita a Gruyère, y no sabíamos tampoco qué había allí, pero nosotros íbamos más que nada a ver el castillo y el pueblo, ¿no? Es el típico. Imaginaros una muralla grande y dentro de la muralla pues engloba un pueblo muy pequeño que en realidad es una calle, dos calles. Y a su vez dentro de esa muralla existe otra muralla que engloba el castillo. Está muy guapo, está elevado en una colina allí, guapísimo. Es una cosa espectacular y digna de ver. Pues paseando por la calle principal esta del pueblo, bueno, la principal y la única que haya, digo, hay alguna bifurcación, pero realmente es aquella calle. Llegamos a una parte que hay que pasar por debajo de un arco para llegar hasta donde está el castillo. Imaginaros una casa con un arco, ¿no? Debajo, con un portal de eso. Y empiezo a ver muñecos de alien y rollos así colgados como por las paredes. ¿Qué cojones es esto? Que está aquí en este pueblo medieval, tan además muy guapo, todo bien puesto, vamos, que no estaba nada en ruina ni nada. ¿Qué cojones pinta aquí, en esto medieval, un muñeco de alien? Pues joder, nada más pasar el arco, tenéis a mano derecha el museo de este hombre, de H.R. Giger, así que si queréis visitar y ver su arte, que sepáis que está ahí en Gruyère. Lo que pasa es que nosotros no pudimos acceder al museo, porque los horarios que tienen esta gente en Europa, ya sabéis que nosotros vamos muy descoordinados en cuanto a comer y dormir, cenar y todo este rollo. Entonces veníamos de Ginebra, habíamos comido allí, bueno, no sé qué hora sería porque era agosto. Era agosto, ya sabéis que oscurecen, los días tienen más luz y tal. A lo mejor eran las 6 de la tarde o por ahí. Tampoco creáis que eran las 10, las 9 ni nada. Y llegamos y lógicamente estaba cerrado. Y justo enfrente, a mano izquierda, nada más pasar el arco, a mano derecha tenéis el museo, existe un chiringuito espectacular, pero de verdad que es espectacular. Podéis ver fotos por internet. Es un bar inspirado, bueno, realizado entero con la... Por este hombre. Tiene ahí sus... En lugar de tener... ¿cómo se llama? Las banquetas estas ahí para apoyarte en la barra. Tiene unos asientos muy largos llenos de vértebras como si fueran de esqueletos. Bueno, una paranoia, pero total y absoluta. Y ahí sí pudimos entrar y tomarnos una cervezaca. Aunque es verdad que iban a cerrar y la tía que estaba allí, éramos los únicos que estábamos en el bar en ese momento, pues nos metió el toque de que... Vamos, que no nos tocáramos mucho los huevos, que acabáramos la cerveza cuanto antes, que tenía ganas de pirar para casa. Que sepáis que lo tenéis ahí. Luego, posteriormente, ya cuando volvimos de las vacaciones, investigué un poco a ver qué cojones hacía aquello allí. Y pude ver que ese bar era el único, o sea, solo existían otros dos bares iguales en todo el mundo. Uno estaba en Tokio y otro en Nueva York. Ahora creo que ya no están, ¿eh? No, bueno, no quiero decir gilipolleces, pero eso lo podéis ver todo en la página del hombre este. Y eran los tres únicos bares que existían con ese estilo, diseñados enteramente por Giger. Así que una curiosidad que sin duda, si por un casual andáis por ahí, Gruyère merece la pena porque el pueblo es guapísimo. El castillo tampoco lo pudimos visitar, obviamente, porque los horarios de esta gente, ya sabéis, a las 5 o las 6 de la tarde echan persiana y ahí ya no Y a hay con quién dormir. tratar, claro. Así que si podéis acercaros, porque el pueblo es guapísimo, de verdad. Y luego, joder, tenéis todo este tema del Giger y tal, que aunque sea, ya si no queréis entrar al museo, tomaros una cerveza en el bar es una puta pasada. Y lo encontramos por casualidad, de verdad. No sabíamos que estaba allí, vamos. Fue pura casualidad encontrar aquello. Anécdotaza. Anécdotaza, Ya me sí. gustaría a mí haber visto porque el hombre tenía un estilo muy personal. Es como cuando hemos hablado con el tema de Spirit, Sí. que tiene un estilo muy personal. Y este hombre igual, era muy, muy personal, muy. También debía de ser el hombre bastante excéntrico, por lo que he oído por ahí. Y ya te digo, una pena que se haya ido. También ya tenías, ¿cuántos tenías? 70 y pico años, ¿no? Sí, por ahí tampoco era Bueno, mayor tampoco del era todo, pero bueno, muy. sí. Yo creo que es una persona que podía haber dado más de sí, pero bueno,
Más de sí en el mundo del cine, digamos. A lo mejor en su faceta como de escultor y tal, pues oye, allí por su país y eso, pues lo petaría, pero No lo vamos. sé qué éxito. Bueno, el tío famoso era, vamos, que no. Sí, supongo que le daría bien para vivir del tema. Famosete, bueno, era famosete. Nada, pasaremos al juego, tío. Porque luego Vamos al nos juego. acusarán de que entre charla entre amigos que muy bien, pero que. Hombre, un último apunte que quería yo dar Sí. antes de pasar de eso. Que le han caído patadas y a mí me ha gustado mucho Prometheus. Una especie de... Yo no la ve, y yo esa película no la vi, pero dicen que es como, sí, una continuación oficial o que A mí hace me gustó. referencias a Alien o. Sí, tiene detalles, pero luego dice que hay cosas que no corresponden con la historia, porque debe de ser una precuela. Dicen también, porque esta película es de Ridley Scott, me parece. Sí, es de Ridley Scott. Me da a mí, el rollo era que no iba a ser nada del universo Alien, no, o sea, no eso, y al hombre este lo obligaron, mira, a ver, mete aquí este tema y tal. Pero a mí me gustó y tienes sobre todo la participación de Michael Fassbender, Magneto en X-Men primera generación, que ese actor actúa muy bien. Salva mucho la película, porque los demás, hasta la chica, que es esta, no me acuerdo, salió en Sherlock Holmes, en la segunda, es un poco qué tal, pero el Michael Fassbender lo hace muy bien, hace de robótico y lo hace muy bien. Y le han caído palos y yo la he visto 2 o 3 veces ya y a mí me gustó la película, vale. Me gustó mucho. Y luego si las películas de Alien al que le interese, las tres primeras están muy bien porque están, cada vez que acaba una, la siguiente empieza ahí. O sea, tú puedes coger las tres, las puedes unir. La primera acaba que se va en una cápsula, la segunda empieza que la recoge, acaba que huyen el Asula con la nave espacial que está en órbita en el planeta, y la última, el Alien 3, empieza que la cápsula donde eso cae al planeta ese carcelario. Luego ya la cuarta estaría aparte, pero si las tres primeras las unes, casi casi tienes una película Sí, vendría a entera. ser como la trilogía del Señor de los Anillos, ¿no? Y todo esto que van acabando y. Sí, pero bueno, no con tanto, no como la versión extendida del Señor de los Anillos, y lo único que vas a ver son tíos paseando por praderas. Pero bueno, yo es que no soy fan del Señor de los Anillos. Y una última cosa, de Alien vs. Predator, película, huir como la peste. Como que no hubiera un mañana, o sea, ni con un palo. Claro. Ahí os queda la recomendación. Yo lo que recomiendo. Hombre, si estás de esto de un domingo de resaca y dices, vamos, voy a echar la siesta, pues te la pones, o te pones el empiece y ya está. Pero para verla un sábado por la noche con la novia o con los amigos, ni se os ocurra, te os van a palear. Yo la que sí me voy a apuntar es la de Prometheus. Le voy a echar un veo. A Sí, ver está muy bien. qué tal pinta. Pues nada, vamos a viajar al año Vamos. 87. Lo decíamos al principio, del año 86 es Aliens, la segunda película. Entonces, bueno, un poco inspirado por el tema este de la fiebre Alien y todo esto, pues Rafa Gómez se saca este juego de la manga para Spectrum, Astran y MSX. Y aquí hago un apunte: no he conseguido cargar la versión de MSX, me daba error continuamente. Así que los gameplays que estáis viendo aquí a nuestro lateral pues son de Astran CPC y de Spectrum, pero bueno, MSX, por las capturas de pantalla que se pueden ver en Computer Emozone, lo de siempre, conversión directa de Spectrum y a correr sin mayor complicación. ¿Qué iba a decir, tío? ¿Qué te iba a decir? Bueno, Spectrum está. Ah, Coméntame. bueno, sí, que Rafa Gómez, que bueno, un poco con la fiebre esta del Alien, pues se saca este juego bajo la manga, pero le da la vuelta a la película, ¿no? Aquí lo que manejamos es al bicho. Sí, vamos, adelanta. ¿Cuál era este juego? Alien vs. Predator. Sí, que deberías de poder escoger jugar con unos o con otros, o Con todos. otro. También en uno que comentó.
David Caldés, un saludo desde aquí a nuestro querido Allá compañero. en Mallorca, ¿eh? Había un Alien vs Predator para Atari Jaguar. Sí, Y efectivamente. manejabas también, se podía manejar al Alien, me parece. Sí. Y además dicen que es de los mejores, o él dice que es de los mejores que hay para Jaguar, el juego este de Alien vs Predator. Si lo dice David, será verdad. Luego, hombre, tenéis también, antes no lo dijimos, un. Bueno, hay varios juegos de Alien, incluso de Game Boy Advance, de no sé qué. Pero tenéis también uno muy destacado para los amantes del arcade y del beat'em up, el de Capcom, ¿no? Alien vs Predator de Capcom. Wow, eso es canela. Yo para mí, y aquí la gente se me echará encima seguramente. A mí el mejor beat'em up. Para mí. Está guay, amigo, no sería mi favorito, Y a mí sí. pero hay que. La verdad es que tiene un nivel impresionante, el juego. Es cojonudo. Además que esa. Dicen por ahí las malas lenguas que iba a ser la película, realmente. Y no luego lo que salió aquello en el Polo Norte y una tía que al final se hace amiga del Predator y solo falta darse la mano e ir corriendo por un campo girasoles. Que no hay que ver eso. Pues a ver, ¿qué os iba a decir? Nada, que eso, Survivor del 87, ya sabéis, versiones Spectrum Astron MSX, sale tanto aquí como en Inglaterra de la mano de Usgold. Aquí ya costaba 875 pelas, es de los primeros juegos que hace topo. Muy buenas críticas en la prensa de la época, le dan muy alta puntuación. Y estamos ante un juego casi más videoaventura, ¿no? Ya tiene su rollo más que un arcade, ni aquí hay que mapeado potente de 142 pantallas, bueno, muy, muy laberíntico y muy. Tiene su rollo, Jorge. Es realmente complicado. Fíjate que yo con mapas y con tal no he llegado a hacer nada. También un detalle, decir que la pantalla de carga y tal sale el que debería de ser alguien, pero que no es alguien de la película. Es una especie como de lobo así medio girado. Sí. Y en el videojuego el sprite es el alien de la película. Claramente. Y es que tiene hasta gesticos y todo de la película, porque tiene varias acciones, e incluso en la Micromanía, que lo estuve viendo el otro día, la número 24, le dedican una especie de cómic que te explica con viñetas cómo, y el sprite es alien. O sea, ellos mismos hicieron el. No sé si se verá, lo saqué en blanco y negro, porque Sí. el tóner de color de mi impresora vale dinero. Y hay que ahorrar. Y vamos, hicieron el dibujo de Alien. Ahí. Y bueno, para empezar así, por partes, ¿de qué va el juego, Jorge? Pues aquí. El Dime. objetivo y bueno, y un poco el argumento así por encima, tampoco los argumentos. Yo, vamos, es que las instrucciones también no vienen muy, muy Sí. claro. Y básicamente que tú eres un alien, tienes que perpetuar tu especie y me parece que vas a una estación a salvar a un determinado número, lo llaman vainas, pero realmente deben de ser huevos. Sí, es como que tú tienes que meterlo los huevos dentro de las vainas o algo así, es. Es que no viene muy claro, porque aquí encima dibujan, en el cómic este dibujan los huevos de Alien, ahí con toda, y Sí, si lo quiere echar la gente un vistazo, en el número 24 de primera época de Micromanía viene el vale. mapa y el mini cómic este. Estamos armando un cisco. Lo voy a sacar de la chuleta. Sácalo El bien, a ver. objetivo es perpetuar la raza introduciendo 10 vainas en las Sí. incubadoras repartidas por toda la nave. Ese es el objetivo. No introducir huevos ni nada. O sea,
Tú tienes 10 Los huevos. Yo, por lo que parece, aquí el alien este de huevos no debe de usar. Pero bueno. Que es. Prosigamos. sí, pero vamos, que es eso. Para ello, el muñeco tiene que desplazarse a lo largo de toda la nave, esta estación espacial o como lo queráis llamar, que ya digo que es forma en plan laberíntica, son 140, 42 pantallas, creo que son exactamente, es muy potente. Y contamos con una barra de energía, que son unos números, ¿no? Que van decreciendo. En CPC creo que tenemos en todo momento el marcador ahí a mano, pero en Spectrum no, tío. En Spectrum no hay marcador. Se sale cuando ya está la cosa peligrando. Nada, el muñeco que puede hacer, tío. Moverse izquierda a derecha, ¿no? Saltar y. Pero ya empezamos aquí con el tema de las condicionantes de como pasaba en otros juegos de topo, bueno, y otros juegos de otras compañías. Si quieres saltar, te tienes que agachar, que parece el bicho ahí que está como defecando ahí de mala manera, tienes que coger Para impulso, que coja más saltar. impulso, sí. Eso ahí tiene una complicación del copón también. Escupe ácido. Claro, si das la barra muy largo, la gota, porque tira como una especie de escupitajo así. Sí, Sí, puedes la gota se cargar, para. cómo cargar el disparo, ¿no? Para que escupa Sí. más lejos o. Y nada, luego con la tecla de abajo, cuando nos agachamos, podemos subir, bajar por los ascensores o Las introducirnos ascensores. por los conductos, ¿no? De ventilación. ¿Cuál película? Sí, los conductos de ventilación además se pone una, se le ve ahí al alien agachadico y así como estirado y recuerda mucho al videojuego de Alien 3, cuando te metías en un tubo de ventilación, no sé si Sí, te acuerdas, que se ponía cierto. solo ese cacho del tubo Sí, sí, y sí, salía el sí. alien así, tic, 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 tic. Pues aquí lo mismo. Pues esto 5 años antes, porque si mal no recuerdo, la de Alien 3 es del 92, por ahí. Y el 92, 93, 93. juego, pues no sé, será de por ahí, 92, 93 o por ahí. Ah, sí, lo que iba a comentar, que la energía solo tenemos dos maneras de recuperarla. Una es o comiéndonos. Los llaman no ingenieros o algo así en las instrucciones. Bueno, son unos paisanetes que salen por ahí, ¿no? Pululando Sí, por además ahí. que son como nanicos, son como Willow. Sí. Unos, en vez de Pero es, eso será, tío, porque eso será que son enanos, tío, o será que para representar que el monstruo es un mogollón de grande, eso no me quedó a mí muy claro, por qué los sprites son así tan pequeños, tío. hombre, la película parece que en la película sí que le ponen, sobre todo la primera, destacan como que el bicho fuera alto, fuera imponente. Sin embargo, en la segunda ya no parece tan. Tan Además, que grande. son tíos enfundados o sea, tíos enfundados en goma. Aparte, allí ni CGI ni hostia, son tíos enfundados en un mono de goma de estos de neopreno, y a tirar minas. Que habrán cogido tíos pues de 2 metros y pico y ya tengo por culo, Estoy ¿sabes? como el monstruo de Conan el Destructor, ¿eh? De gomilla. Sí, él, ya no me acuerdo cómo era el joder, la he visto 20 veces y que le quita el cuerno y se le va quitando el látex ahí. Qué mala, qué Qué mala. grandes, tío, qué grandes. Pero, qué mala, pero tiene Está de puta su madre, tío. está de puta madre. Sí, Está muy. señor. ¿Qué más? ¿Y qué más? ¿Qué más? A ver, te puedes desplazar por eso, subir, bajar Pero ascensor. una cosilla, el tema de los recuperas energía con esos, que Ah. mirándolo bien, hasta parecen niños. No quiero decir nada. Sí, bueno, Son van. tan pequeños. Estos que puedes comer van como con una, bueno, una bata de científicos, ¿no? Pero después hay unos grandes que me topa con ellos y esos te quitan energía, solo no te los puedes comer. Yo no sé si es porque Sí. son muy grandes y no le caben en la boca. Y salen unos tíos como montados en un tanque o la Virgen, ahí disparándote un tanque Pues sí. o algo por el estilo.
Y puedes recuperar energía también si introduces las vainas en las incubadoras. Son las dos únicas maneras que tiene. O comes los paisanetes, los muñecos, o llegas hasta una vaina, hasta una incubadora e introduces la vaina. Las dos únicas maneras que tienes de recuperar. Sí es verdad que por el juego te deja hacer cosas, Jorge. No es el típico que avanzas dos pantallas y ya te ves con la energía. Puedes deambular por ahí un rato grande, perdiéndote Pero poco a poco. es muy caótico porque yo el tema antes me lía de los huevos y tal, me lía porque llegas a una especie como de estancia, yo no sé si eso será la incubadora, una especie de estancia y sale ahí como un feto, o sea, como un niño así que tal, y es cuando le coges y te quita abajo la vaina. Ahí ya está, tienes que llevarlo a la incubadora. ¿Dónde está eso? Porque yo ni en los mapas me aparece. No hay quien se entere de nada aquí. Es claro, es el mapeado, es complejo, es complejo. Esto no es avanzar izquierda, derecha o arriba, abajo, sino que te tienes que andar. A lo mejor, para que nos entendáis, el mapeado tiene como varias secciones de la nave. Y esas secciones cambias entre ellas por los tubos de ventilación. Y luego, dentro de cada sección es cuando tú puedes ir izquierda, derecha o bajar y subir con los ascensores. Pero una vez que tienes pues inspeccionada una sección, deberías de intentar encontrar una rejilla de estas para poder introducirte y pasar a otra vez. Si no, creo que no hay otra manera, ¿eh? Creo, y espero no equivocarme, si no nos corregís los que seáis expertos en este juego. Nosotros lo hemos jugado así ahora para el análisis. Pero creo que cambias, intercambias por los viaductos, estos, o sea, por los viaductos, por los conductos de ventilación. Es que fíjate lo complejo. Cuando has dicho las rejillas de ventilación, rejillas blancas permiten el viaje en las dos direcciones. Puertas hexagonales suelen cambiarte de plano. Ah, sí, también hay unas puertas, cierto, no me acordaba, sí. Y luego, rejillas azules solo te permitirán salir. Solo te permitirán salir, por lo que es conveniente que te hagas un esquema de recorrido a seguir. Cago en 10, llevo este mapa y ni me entero qué cojones de esquema me voy a hacer. Que esto parece que tienes que haber estudiado arquitectura con esto. Un juego complejo, sí señor. Bueno, la musiquilla en el tema de. Bueno, esto es de jugabilidad. Que una cosa me pasó a mí, tío, que yo no sé cambiar entre teclado, no, cargando la versión de Spectrum, tío, no era capaz de manejar las opciones para bajar y escoger el joystick. Tuve que, bueno, jugar con el teclado y tal. Una cosa. A lo mejor es que no supe yo, sí, o algo del emulador o lo que fuera, tío, pero no. Y mirando las instrucciones no me quedó claro de cómo se seleccionaban las diferentes opciones del menú. Pero bueno, eso supongo que de alguna manera será, vamos, esto no es problema, no creo que sea problema. Hombre, es problema del juego en la medida de que algo tan simple como a lo mejor, yo qué sé, dar una barra espaciadora o algo para que se mueva, poner números, el 1, el 3, el no sé qué, aquí no hay y no sabes cómo moverlo. Por más que apriete todas las teclas, no, aquello no conseguí moverlo. Música, bueno, música ya dijimos que gominolas, ¿no? De puta madre la musiquilla. Sí, la música está muy bien del principio. Luego el juego No no está. tiene música, ¿no? Son FX o qué. No me. Sí, O son no, son FX, FX. son Son FX. FX. Eso en cuanto a apartado sonora. Gráficos. Los gráficos a mí me gustan, tío, del juego. Yo creo que tiene unos gráficos. No sé, ¿cómo lo ves? Yo creo que está muy recargado. Los escenarios están muy cargados y muchas veces te da, a mí, por ejemplo, me lleva confusión por dónde ir y por dónde venir, porque yo lo veo muy recargado, además es el modo cero de 16 colores, pero de Amstrad, pero ladrillo puro. Y hostias, hay cosas que te cuesta diferenciarla. Tiene detalles como que por las ventanas pasan las estrellas. Como Sí. que tal, tiene detalles muy guapos, pero ya te digo que es bastante bastante confuso, vamos.
Gráficos además también muy variados, Jorge, porque en el sentido de que cuando vas por la nave, cuando llegas como, pues yo qué sé, tío, parecen como plantaciones y como, Sí, vas cambiando de no escenario. lo sé, serán invernaderos dentro de la nave o algo, que hay como plantas y como, quiero decir, que no tienes la sensación de estar siempre por, pese a que sean 140 pantallas, no te da la sensación de que estás explorando siempre por el mismo sitio, con los mismos gráficos, sino que van cambiando. Y tiene esos detalles que dices tú. Además, el spray del protagonista del alien es grande, tío. Sí. Gráficamente está chulo, pero joder, el tema de lo que te he comentado antes, de tema de los controles, de saltar, de hay algunas veces que te estás casi en una plataforma porque tienes que agachar, tienes que coger la plataforma, que es desesperante. Desesperante, claro. Sí, lo de los saltos, eso que dices tú de las plataformas, recuerdo en una sección que no era capaz de. Además, llegué también a una parte en el que es como. A ver, si llegaste tú. Como que salieras de la nave o algo así, que de repente el decorado es como negro y hay como unas plataformas ahí y no conseguí escalar por ellas, tío. No conseguí. Me subí a lo mejor un par de plataformas y. Es ahí en Y esa parte que te digo yo que es desesperante. Además, que ahí es donde yo en dos estancias que son muy parecidas, es donde he encontrado los las esos. incubadoras estas, además. Digo yo que sea eso, las incubadoras. Es que como no viene, que solía ser normal, ya no sé si te acuerdas que con inscripciones y todo no te enterabas de nada. Sí, algo muy típico de la Porque época. no venía claro. Y es que este juego es que es muy complicado. Sí, sí, Para la sí. época es muy complicado. Es complicado, sí. Sobre todo hay que coger esto en perspectiva, que no es lo mismo que jugamos ahora una partida, que nos puede parecer también dificilillo. Pero tú imagínate que te pilla esto siendo un niño, tío, que A no mí me tienes hubiera ni puta idea de pillado. Por nada. eso muchas veces que digo que a lo mejor a mí, por la edad que tuve en aquella época, a lo mejor 7, 8, 9, 10 años, 11, pues había juegos que no me. Yo, por ejemplo, lo comento aquí, juegos como este, Fantomas, juegos de estos de dar 20 palancas, tal, Sí. el ¿cuál era este? El del topo, Monty. El Monty Mall y todos estos, Monty Run y Que tenías sí. que hacer 20.000 cosas y tal y no sé qué, pues a mí esos juegos, pues no, porque no me enteraba. Quizá a lo mejor eran juegos, hombre, yo no sé qué tenían en la cabeza esta gente en la época. Pero a lo mejor sí que eran juegos enfocados más para más adultos, ¿no? Que para a lo mejor los que éramos más pequeños. Porque claro, coges este, coges la abadía del crimen y son juegos ya muy complejos. Juegos muy complejos que. Es como lo que hemos hablado de. Bueno, yo lo he dicho un montón. El Nailor, el mítico Nailor. Yo le jugué en su día y a mí, a lo mejor por la edad que tenía, tal, pues no me llegó. Porque era un juego complicado, no sabías qué tenías que hacer, era muy grande, muy extenso y. Sí, Pues muchos no. juegos de estos de. Yo ya lo dije mil veces que en su día, o bien porque las instrucciones da igual lo que pusieran, que no te enterabas de la vaina, de lo complejos que eran, o bien porque directamente a lo mejor lo tenías piratilla en una cinta de estas grabada en casete, que yo qué sé, a lo mejor cogías un The Great Escape y te dedicabas y estaba de puta madre porque veías cómo estaba montada toda prisión y tal, pero más allá de deambular. No. Media hora o la Virgen por allí que no sabías muy bien si había que conseguir una cosa, ir aquí, ir allá, ir a. Podías intuir algo, pero. Eran juegos. Sí, eran complejos. No por ello hay que decir que sean malos, pero. Yo no estoy diciendo eso. Lo único Claro. que a mí me tiraba más otro género, porque también, joder, juegos de estos de coger 20.000 objetos, Three Weeks in Paradise me parece que también. Sí, también es otro de estos juegos finos, tío. Y yo le cargaba, y incluso ahora yo creo que haría lo mismo. Yo le cargaba, pasaba cuatro pantallas, me Ya. mataban 40 veces y decías, venga, fuera. Sí, son.
videojuegos de Al final los... lo que te haces, te frustras y quitas me cago en de la cinta. Además que ya lo que he comentado antes, las soluciones, supuestas soluciones, no viene nada claro. Luego Micromanía, yo creo que con la edición Sábana empezó a currarse lo mejor. Sí, por Porque ejemplo... venía las guías, venían más claras. Pero en estas primeras no venía muy, Sí. muy claro. Yo, por ejemplo, a mí uno de mis juegos favoritos del mundo mundial absoluto es el de las Ninja 2, tío. Y yo reconozco que yo ese juego yo no me lo conseguí acabar nunca, tío. Y como llegué, conseguí avanzar, pues, la segunda... hasta la cuarta fase o algo así, que es un almacén. Sí, por ahí. Una cosa así. Y es un juego, aparte de que es dificilísimo por los saltos y todo el tema que tienes que hacer en perspectiva isométrica, es que a eso hay que añadirle todo el rollo que tiene de buscar llaves, de buscar rollo. Claro, no es solo matar enemigos y avanzar sin más. Es, también tiene ese componente videoaventura. Y que en su día, que da igual que leyeras, incluso con la solución y los mapas, todo lo que tú quisieras, que salió en Micromanía, y no aquello, yo no era capaz, tío, con el juego. Y me gusta muchísimo, tío, y le metí tiempo, pero no era capaz, tío. Pero... Es que ya te digo, no. Luego además hay una cosa que se nos ha olvidado comentar, que hay unas bolas que directamente te cortan la cabeza y se acabó el juego. Yo no me encontré con ninguna de esas, sí. Pues te decapitan y se acabó el Ay, juego. joder, qué grande. Aunque tengas. Yo, mira, yo mismamente lo he jugado estos días y ayer le jugué con Pokés, digo, voy a ver si hago algo. Y logré dos vainas, dos fetos o lo que sea, y luego llega un pasillo y de repente hace el bicho ¡pong! Coño, ¿qué ha pasado aquí? Y a la segunda partida me fijé y no, debe de ser una bola. Y es que además en el cómic este viene decapitador volante. Y eso directamente te mata. A tomar por culo, así. Imagínate que llegas y esto, que es más largo que una semana sin pan. O más largo que el Sálvame de por la noche, y siete vainas has hecho y te decapita. Cogerle tía, se lo ordena por la ventana, a lo Eso mejor. tiene que joder mucho, sí. Eso tiene pinta de joder, pero bastante, tío. Bueno, y esto no es como ahora que dices, bueno, te graba el checkpoint y te deja ahí. Esto no, Ya. esto te has tirado media tarde y luego vuelve otra vez a empezar. Eso es muy típico, tío. Aún recuerdo, chaval, era por el verano, yo no sé si sería del calor, pero en la Super Nintendo, el parque jurásico que tuvieron la genial idea de no poner para guardar ni nada por el estilo, de lo tenías que pasar del tirón. Al antiguo Sanza se veía que los 12 han... venían, eran de la vieja escuela. Y tío, después de horas y horas y horas, y se me colgó el juego, tío. Se me colgó el juego. Y yo no sé, es una tarde entera ahí dándole, tío, con los putos huevos aquello. Y se me colgó, tío. Y uf, cabe decir que no volví a jugar más al juego, ¿eh? Ni cartucho de, yo qué sé, lo que fuera de 10.000 pelas o lo que haya costado, no recuerdo. Ni hostias en vinagre, tío. O sea, directamente lo que tú dices. Coger, quitar y a otra cosa mariposa porque... Yo me acuerdo de la Game Boy, el Robin Hood y el Príncipe de los Ladrones, joder, de la adaptación de la película de Kevin De Costner, Kevin Costner. película muy buena, que a mí Sí. la he visto 100 veces. Qué mítica. Y es un juego de rol, fíjate yo para jugar a eso, pues es un juego tipo vista cenital y me gustaba en su día. Pues ese juego no tenía para grabar y duraba las pilas. O sea, tenías que poner las pilas alcalinas nuevas y ya cuando llegabas al final, porque cuando la Game Boy perdía la carga de pilas, empezaba a aclarar la pantalla y ya no veías nada. Pues esto ya empezabas al final y empezaba a aclararse la pantalla. Muy bien. Como las pilas estuviesen un poquito bajas de carga.
como sean, porque había pilas salinas de las baratas. Si ponías esas a mitad del juego, se acabó. O como te quedarías un poco, dices, bueno, ponías la pausa y te ibas a merendar y al juego no te lo pasabas. Qué grandes, tío, qué Porque no tenías ni grandes para que salvar ni nada. son. Pues nada, no sé si nos queda, bueno, nos quedaría la conclusión, ¿no? Hemos hablado de los gráficos, del sonido, de la jugabilidad, el objetivo y el argumento del juego, las versiones que hay, yo creo que no nos queda así, más por mencionar, ¿no? Que no sea sería una conclusión. No, porque lo podemos meter en las conclusiones finales. Yo Sí. creo que por demás, pues nada, está bastante bien analizado. Sí. Pues dale tu conclusión y nota que le pondrías al juego. Hombre, yo nota, a ver, yo este juego no lo jugué en la época, que la gente lo sepa, no voy a venir de faca y voy a decir tal, no. Sí, igual que yo. Yo. Hay juegos que ahora mismo se pueden jugar. Luego vendrá este J. A Gonza. Se ver lo qué hace. pasará en 10 minutos y nos dejará aquí en bragas, pero bueno. Sí, seguro, seguro, tío. Si en su época yo creo que era durillo, ahora es una piedra. O sea, es bastante desesperante. Luego tiene lo que he dicho, el hándicap de estar midiendo los. El tema de los saltos, de coger impulso, que te tienes que agachar, tal, tienes que medirlo porque si no te pasas de la plataforma o no llegas. El arma que tiene el alien, que es el escupitajo ese, no vale para mucho No vale, porque no. no, les aturdes. Les quedas unos Sí. segundos ahí como aturdido y tal, y no hace mucho más. Luego, además, que es limitado, me parece, el ataque. Pues eso. Me parece Sí, que es limitado. tienes una barra de. Sí, cierto, cierto. Sí. Entonces, y luego el lío del mapeado, que yo sinceramente, bueno, lo he enseñado antes, es que son cuatro hojas como esta, que son el mapa, yo lo hubiera dejado en una. Yo lo hubiera dejado en una, porque me parece un galimatías. Bastante, bastante grande, vamos. Fíjate, y eso viéndolo ahora con 34 años. Con 7 años, pues fíjate, esto era más una quimera imposible. De los típicos juegos que cargarías, jugarías por jugar, porque muchas veces Sí. jugabas que sabías que no ibas a ningún lado, pues este sería un juego de ellos. Total, ¿qué le darías tú aproximado? No sé, tío. Sinceramente. Yo le daría un 6, venga. Es que suspenderle, no, hombre, no. No. Está bien. Hay cosas peores. Por lo menos se deja jugar. Puedes pasar, yo qué sé. Te deja, a no ser que cortes la bola de decapitar, te deja echarte, yo qué sé, 10 minutos o cuarto Sí. de hora de partida. Sí. De hecho, yo le voy a dar un 7. Por eso, porque mirándolo en perspectiva, es un juego eso, que es complejo. Es complejo. Esto no vale para cualquiera, ¿vale? Esto no es poner un Army Moves, echar una partida y a ver si consigues llegar al final, ¿no? No es un juego de disparo fácil. Tiene su rollo, tienes que saberte el mapeado. De hecho, bueno, tú has leído ahí que te aconsejan apuntar lo de las. Bueno, para que no te pierdas, ¿no? Los conductos y todo el rollo y hacerte un mapa y un esquema de por dónde moverte. Si el mapa te le tienes, te le, bueno, que yo he hecho mapas hasta donde has podido, porque ya ves, pues en las aventuras conversacionales, pues decías, empiezo aquí, y más o menos te hacías un cutre mapa hasta donde la mente llegaba de cada uno, claro, porque ya alguna vez pues te equivocabas o tal, o ya recurrías a la micromanía, pero si tienes que hacer un mapa de esto, bueno, tenías que ser delineante de la época, ya te digo. Te sale una sábana de mapa.
Sí, además es complejo, bueno, en el sentido de que el mapa, como se te traslada de una zona a otra de Arabia, que no va consecutivo en el tema de que dices, bueno, pues yo qué sé, tiene de, yo qué sé, 20 pantallas así a lo largo y otras 20, yo qué, el saboteo, el mapa, no es el mapa del saboteo, que es un todo, aquí pasas de un lado a otro y ya tienes que saber qué zona linka con qué otra zona y. Tiene su rollo hacer el mapa, tiene su rollo, no es simplemente avanzar todo para la derecha y a ver cuánto llego y lo voy mapeando, ahora voy de arriba abajo, no, no, tiene su historia. Entonces, bueno, es un juego complejo, pero a mí, por ejemplo, gráficamente, hombre, sí que a lo mejor en CPC dices, los gráficos recargados, bueno, sí, igual un poco los fondos, muchos colores ahí mezclados con muchos objetos de la nave. Pero bueno, a mí no me disgustan. El spray es muy potente. Es muy potente. Para la época, juego con un spray muy grande. Y sobre todo destaco que pese a la complejidad, lo que tú dices, el juego se deja jugar en el sentido de que eso, que no avanzas tres pantallas y te cepillaron todas vidas como en el Abu Simbel, por ejemplo. Yo no sé, por poner un ejemplo. Esto, o ver, o los juegos que pudisteis disfrutar ya hace ya unos cuantos programas atrás que hicimos aquí de Amiga Perroñeros, de que aquello no había por dónde cogerlo, el Telemark Warrior y todos estos que no dices tú, ¿qué es esto? Que no podías hacer nada con ello. Este no, puedes jugar lo que tú dices. 10 minutillos o por ahí, tranquilamente puedes avanzar e intentar hacer por lo menos, yo que sé, encontrar alguna incubadora de esas o tal. Así que nada, mi nota un 7 y no es. Yo me pasa como a ti, que yo no lo jugué en la época, Jorge. Lo jugué ahora, bueno, lo jugué ahora y luego lo jugué primero en la época de. Cuando salieron los primeros emuladores, porque era el típico juego que siempre me llamó la atención por la portada. Por la Pero, portada, sí. claro, y nunca había conseguido jugarlo, entonces lo probé. Ya cuando llegó el tema este de la emulación y bueno, y ahora estos días para capturar estos gameplays que estáis viendo por aquí correr y tal. Pero bueno, pese a ello, poniéndose un poco en perspectiva, un juego con durabilidad potente para la época, yo creo que invertías bien las 800 pelas, 875. Y sin más, tío, no sé si quieres Nada, agregar algo más o. nah, que actualmente el que queda un reto, pues si nos están escuchando pues J. Gonza, MTR o incluso Mascaman, si ve el vídeo y mira, pues aquí hay un reto bueno. Luego llegarán y ya te digo, saldrá 10 minutos, Sí, después de la ¿sabes? exhibición del Touareg de J. Gonza, impresionante. Porque es que aquí confluyen, ya no es que solo habilidad, sino también el sentido de la orientación. Sí, De claro. saberte orientar y, joder, si esto sí con un mapa, yo soy incapaz, fíjate en la época nuestra que casi casi muchas veces te aprendías hasta el recorrido. Sí. Pero bueno. Ahí lo tenéis. Survivor 1987, Toposoft, primer juego de Rafa Gómez, el gran Rafa Gómez. Como veis, nosotros nos seguimos, bueno, aparte de no tener guión, que lo decimos siempre, y hacer esto, bueno, nuestro estilo, ¿no? Una charla entre colegas, hablando siempre desde la nostalgia, desde las cosas que nos acordamos, Jorge, ¿no? No Claro. pretendemos aquí ni ser profesionales ni rollos así. Esto, una No, y charla entre además que colegas. decir, yo siempre le he dicho, hay que quitarse las gafas de la nostalgia y hay juegos que ahora mismo, yo lo he dicho 20.000 veces, son jugables a día de hoy y te lo vas a pasar bien y hay juegos que no, que les ha pasado muy mal el tiempo, que tienen unas dinámicas muy duras, que tienen cosas pues que ya no, que no quita que en su día fueron tal y ahora pues se hacen duros de jugar. También tengo una cosa, lo que era Broza antes, lo sigue siendo ahora.
Ah, sí, eso descarado, ¿viste? Descarado. Eso vamos, lo que era Broza en los 80 es en los 90 y es del 2024. Eso está más claro que el agua. Pues nada, nosotros, bueno, ya veis que no seguimos ningún orden especial. Alguien nos preguntaba, no sé si sería Xavi o algo, del orden. El orden es el que nos sale de los huevos mayormente. Decimos, bueno, pues ahora este, ahora el otro. No seguimos ni cronología, ni orden alfabético, Ni nada, ni ni nada. nada por el estilo. Simplemente el que nos apetece, mirar en el momento y a correr. Y nada, volveremos con más juegos de topo y más juegos de otras cosas, Jorge. Eso, por supuesto. Así que nada, gente, un saludo a todos, a ti, Jorge, gracias por estar aquí otra vez y nos vemos por aquí por el canal. Venga, Por supuesto. adiós. Hasta luego.